después de un tiempo viendo que, pues qué opciones, ¿no? Qué opciones laborales tenía y siguiendo un poco la ruta tradicional que te van marcando en tu vida, pues me esforcé mucho por, bueno, pues por desarrollar un poco mi carrera en el ámbito de la bolsa y de los mercados financieros, hasta tal punto pues que, bueno, pues conseguí un trabajo en Londres, me fui para allá. Los últimos 5 años he estado trabajando ahí, hasta febrero de este año, donde dejé mi trabajo. Comencé un viaje donde, bueno, pues he estado en distintos lugares que me han llevado a Calcuta, bueno, al Himalaya también, pero bueno, ahora os contaré, pero bueno, África también, por distintos países, y actualmente pues estoy en el primer año introductorio del seminario, pues porque después de un discernimiento que ahora os cuento, pues he visto claramente pues cómo Dios entró en mi vida y cómo me ha ido pidiendo poco a poco y con mucho cariño, ¿no? El entregar mi vida a los demás de esta manera. Entonces entras en un bucle, ¿no? Donde te ves muy solo, donde te ves necesariamente teniendo que responder a preguntas que son tuyas, ¿no? Y de nadie más, pero a las que no encuentras respuesta. Y entonces te ves ahí, pues quizá en un círculo, ¿no? Donde te impide avanzar y donde superficialmente cada vez te va mejor, cada vez profesionalmente, ¿no? Pues vas promocionando y la gente cada vez te reconoce más el fruto del trabajo que haces, pero interiormente pues no vas acompañando ese crecimiento, ¿no? Y te sientes un poco anclado en muchas dudas existenciales pues que te hacen sentir ese desgarro, ¿no? Entre tu vida exterior y tu vida interior, ¿no? Y entonces pues buscando entre las religiones monoteístas, tienes el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y básicamente, y por resumirlo, en el Islam y en el judaísmo encuentras cosas fascinantes y maravillosas, pero cuando llegas a Jesucristo encuentras de una manera muy sencilla, ¿no? Como que te viene a decir Javier, en mi caso, ¿no? Bueno, todo esto está fenomenal, ¿no? El Antiguo Testamento, los profetas, lo del Islam, muy bien, las tablas de Moisés, los judíos, fenomenal, pero además de todo esto yo te traigo un mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os amo. Y la manera que yo tengo de amarte, para que puedas entenderlo, no es darte mi tiempo, ni darte mi casa, ni darte mi coche, ni darte toda mi cuenta, ¿no? Es darte mi vida. Y estoy dispuesto a dar mi vida no solo por ti, no solo por mis amigos, no solo por gente que me cae bien, sino por mis enemigos, porque creo en su salvación, porque creo en la salvación de los pecadores, porque creo en la salvación del pecado del mundo. Y por ello, yo estoy dispuesto a dar mi vida.